Teorías motrecas Entro con la U, entro con la U, entro uh, con U uh, 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 uh. Eso tiempo, ¡Oye! para mí, para mí. Oye, estoy viendo que están cogiendo el, los códigos allá. Sí. Porque ahora en el registro. Dan... Ahora, ayer. yo tengo una pregunta. Cuidado si fue que tú Mentira se lo viste a ellos y lo traiste no, para no, acá. No, pero Oye, pero vas ven vas acá, a seguir. Vas a seguir. Tú, ¿Tú estás con ellos y con nosotros. Y yo hice una pregunta. Es que yo puedo hacer una pregunta. Yo bueno, pago impuestos. Es que decía Rochi eres... contrario. No, no, Véname espérate, espérate, espérate. Atención, productor. El peor enemigo de esta plataforma es este tipo. Denle like, suscríbanse, comenten por favor. Sigan detonando a la Condesa. Gracias. <laughs> a chocolate. Ya a chocolate ni caso le ponen. O, opinen, opinen que opinen que ¿Por el algoritmo. Porque de... a él y me cogieron uh, a mí. No, porque. No, okay. wow. <risa> <risa> opinen que el algoritmo los necesita ustedes malditos así que yo leo todos los comentarios así que me pueden acabar normal tres años Oye, ¿La, la este sí. tiene tan poca suerte que ni lo acaba ni me no, acaba no, ya. Ya. Ya, yo ya, comento abajo para ver para y la ya gente está hablando <laughs> <laughs> diablo que bobo vamos con esto mi gente tú, eres, eh, tú, eres, tú no eres una, sasa, una, una papa sin sal tú eres una tallota <laughs> el diablo el diablo <laughs> Vamos con esto, escuchemos a lo que tú quisieras hacer en la vida, pero está bien, escuchemos lo mejor. Pasó algo que a mí me dolió mucho, Jessica Pereira, y es que cuando se da toda esta situación, hay una cuenta falsa que no me dejaba respirar. En todos los lados, comentando de mí, en mi contra, que lo tengo aquí, que lo tengo aquí. Cuando hago la averiguación de todos esos comentarios que Vóca lo voy a, a comentar para lo que tú te mereces. Lo, lo voy a buscar. Ah, Ay, para te la, te la oye, oye, oye voy están usando el live también. Oh, por todo. Ay. Some bots, some bots, some bots, some bots. Ya. Yeah. Mira, te voy a decir algo. dar la razón cada vez que yo abro esta el boca. El que eh. vio ese live, quedó comprobado que Denise le hace honor hacer la gatica de María Ramos. Sí. De tirar la piedra Pero y esconder de, la mano. Si ustedes fijan, la de sin Denise, si ustedes vieron okay. el live, tenis, sí. viene y le dice a esta niña, le dice a, a Vitali Sánchez cosas de Sandra, a Sandra de Vitali, la otra de, 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 de Jessica Pereira. Entonces la que lleva y trae y quiere hacer como que no hace nada y es amiga de todas ahí, quedó evidenciada más que Jessica, que la gente quiso coger ese cortecito, porque ahora le quieren caer todo a Jessica, que eso también puede ser un complot por abajito de la mesa, vienen y... Es la Denise Peña que quedó evidenciada. Más que todo el mundo. Jessica Pereira, escucha esto. Lo dije cuando vi tu primera intervención allí. Corre. Salte de ahí. Tú ahí no estás buscando nada más que no sea degradar tu nombre en estos momentos. Okay, lo que Ella tú lo quieres... está disfrutando. Yo la siento como que lo está disfrutando. Ayer cuando le dijeron los eso, ya no lo disfrutó. Lo que tú quieras. se sacó un de adentro y va. Pero... Ok, lo que tú quieres decirle es que todo este tiempo que Jessica hasta el cintabú lo eliminó para limpiar su imagen, ahora eso se está yendo por la bola. En una semana. Ella no podía seguir con el proyecto. ¿Tú no se están fijando? Que Jessica, en realidad, el proyecto de ella. Tú sabes lo que cuesta mantener un proyecto y las cosas por las que ha pasado Jessica. ella quiso relajarse un poco y el sueldito siempre ayuda. Ah, lo bueno. mismo que está haciendo Wilson Suez, que se metió de empleado para cubrir si lo otro. Tú, si tú entiendes. ¿Por Wilson, si, tú, o sea? si tú Wilson diablo bueno, Wilson Suez es para... Después de esa <laughs> <laughs> <arre> <laughs> que tú le dices a Wilson no, Suez, no, Wilson Suez. Wilson es muy bueno. Yo voy a tener que mandar un mensaje a Wilson Suez. Muy bueno. Un buen talento Wilson Suez. Muy bueno. Wilson Suez está en Europa. Voy a corregirse, te anda viaje realidad, no, porque no, no, tampoco no. aparece? ¿Cómo con realidad? No, 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 no. ¿Ellos andan juntos? Ah, no aparece. Nuestro querido Wilson Suez como nosotros no el lo, tenemos el, el tiger de poder y Europa, no, no tenemos primero, no tenemos cuarto para el, pa el ticket y pues, hay que bueno, comprarlo. Pues, bueno, yo soy ciudadano no hay, americano. escúchame, no hay dinero, no es por la ciudadanía. No tenemos dinero, sea real chocolate. No, en este equipo no hay dinero para coger para Europa. Pa Europa eh, Wilson Sué lo tiene. Tiene el talento para subir una tarima, animar y toda esa vaina. Tú no lo tienes, yo no lo tengo. Pero tú coges prestado a cada rato. Pero, pero te, estoy, te acabo de decir que no tenemos dinero y me estoy incluyendo en la vaina. Tú coges lo prestado para que no. no vamos a Europa. Y Wilson lo cogió prestado para coger para allá. Señores, ya ustedes no vieron okay. que un hombre viajó en el coso del avión. ¿En qué? Eh, ¿en, en una goma. En una goma, así que tranquilo. Ahí no vamos a Mira, Jessica, yeah, real, Jessica, corre como corre Forrest vida. Gump, corre. Si tienes algunas marcas todavía corre porque lo que has logrado y yo sé que es difícil porque llega un momento que, que tú estás como plateau que tú estás como como que ya ¿para dónde yo voy? Pero Jessica no es fácil calladita, viste ella lo dijo para cerrar yo ese tema yo soy muy nice sí. y soy muy heavy pero si me buscan me encuentran tú sabes que ella es calladita <laughs> para cerrar ese tema bueno <laughs> eso de Jessica ahí eh, solamente tengo para decirle a ustedes que Jessica, de las eh, bueno, comunicadoras, o de los dueños de empresa, o dueños de proyectos, lo que sea, la más inteligente, la tipa que sabe cómo moverse en esto es Jessica. Y sabe, Pero y, tiene y sabe. una sola Cuando Jessica, mira, escuchen. Adivina que es que es mujer. Ok, y está bien. En este mes, por en este eso mismo es lo hace. Es muy difícil. Pero que por para eso es que lo, Escúchame, por eso es que lo hace. Al hombre se le hace más difícil de que vamos a, vamos a meterle el pie a Jessica. Es más fácil, nosotros no lo hacemos, pero cuando fulano, chocolate, va a seguir. Pero si eres tú, dicen, yo por lo menos, por lo menos, aunque, aunque sea una saca, oreja, le ta, muerdo. Tú estás, a... tú estás sacando a Foque de no, este no, no, no de los hombres. El, oye que oye hacen, lo que él meten dice, que lo, no, yo te voy a hablar de lo que ah. lo han hecho. Ah. Él por lo, él, los hombres dicen, por lo menos que sea una oreja, yo le muerdo a, a, a Condesa. Ah. Ah. <laughs> Entonces, él, él va a seguir, él, él va, él va a seguir sí. en la forma. Más elocuente en estos momentos que tú bloqueas a la gente. Sí. Donny Tibichón, va a seguir. Va a seguir. Y que la condesa, esa tipa, uh -huh. pero esa, esa, esa tipa está que, hecha por todos los lados. Escúchame. Usted le ha da dado a la condesa sí. para decir eso. Jessica, que es mujer, es muy inteligente y está usando eso, eso a su favor. Tú lo sabes, porque tú eres mujer. Si las mujeres pensaran un poquito más y comenzaran a usar ese don que tienen, a su favor, logran más cosas. Ok. Pero ya, Jessica, tú eres gente. Así, así es como ya. se mantiene un matrimonio. Sí. Así es. <laughs> Vamos. Eh, ya, tanta vaina de Sandra, lo voy a volar. Bueno, seguimos con Sandra ahí, ustedes quieren volar. Dale, dale. Antes de seguir con Sandra, señores, ayer, mi querido, eh, ¿cómo se llama el, el pajarito o no pajarito de allá? Ah, Melvin. No, Melvin, no, Melvin, no. El pajarito ah, no el pajarito. Moisés, Mo mi amor. Mo ah, no me sale el nombre de él. Oye, qué venenoso. Nosotros tocamos ese tema aquí. Qué feo te ves atacando a Vital y qué feo te ves sacando los chismes hasta de tu amiga como lo hiciste con Sandra. ¿eh? Declárate, mijo, mi hijo. Sí. Mi amor, sí. bájale algo. Te estás ganando el odio de todo el mundo, incluyendo tus amistades. Yo le dije a ustedes hace días sobre él. ¿Qué fue lo que yo le dije a ustedes sobre sí. él? Esa hace falta eh, de respeto en el aire. Lo que, que pasa, Moisés. Escucha, Moisés, para que la cosa funcione. A tu equipo, protégelo. Acaba tú el que está afuera, no, pero no tire No, pero si quieres matarse sí. con la gente. No, allá porque eso mujer. no funciona. Todos los equipos, elenco, programa que usan de que ese recurso, de que vamos a matarlo entre nosotros, terminan degranándose. El único hombre, hombre que, algo, que lo... quiere que lo traten como hombre camina como mujer, chismotea como mujer, mm. actúa habla. como mujer, habla como mujer, se viste como tal. Evoice, eh, eh, Y pero quiere ser hombre forzado. está bien. Y Moisés bien. se viste como mujer, yo nunca lo he visto desde el tú no lo has visto vestido con Toby Molly. Rosado, yo, enterecito yo, que antes, la ah, Con mira. un pollito ah, Dios, Hasta no, con la no. pluma hey, Nos vamos a quedar ahí mismo, S súper rápido Esa foto que ustedes están viendo en pantalla ahí. Cuando ustedes ven esa foto por primera vez ¿Qué piensan? Ese beso de Denise Sandra so, Fake por paqueto, ya, ya <laughs> Ok, no. pero la parte Tienen que verlo de esta manera porque Dale. el beso es de mentira, eso sabemos. No es de mentira, sí si se dieron un piquito porque todavía los no llegan a ese nivel de Photoshop de que te voy a pegar con sí, fulano. Claro. Es un piquito, pero ustedes no creen una tía o su mamá que no sabe de esto de farándula o sus hijos o que su no su saben. Suegra, o como su, le su suegra, o su suegra. Ve, ya. Ah, ¿Entendieron el problema de la, la suegra? Arriba. ¿Entendían el problema? Eh, lo que le digo, ¿entendían el ah. problema de la suegra otra vez que la, la fogoneó? y en, la sigue fogoneando otra vez sí, sí, volvió la, a subir la, la, cosas por este tipo de cosas azotar. por este tipo de cosas él mismo crazy fue y dijo después que sandra está aquí trabajando hemos tenido problemas pero yo dije eso que ella se estaba en muchas situaciones la gente tú sabes que la entonces, gente ¿sabe que entonces eso la está tienen amando, que tener cuenta con eso la gente que la está amando a ella son las personas tú sabes del lodazal Sandra lo que está tratando tenía baja. Sandra lo que está tratando de mantenerse en la pámpara. En la palestra. Y ahí todo el mundo, todo el que está ahí está propenso a tener que hacer cosas que se salen de su naturaleza. ¿Tú no viste lo que ella o le dijo? Quizás a es para a ella. Ojo. O Quizás a es natural también. para ella. O quizás es natural para ella. Nosotros ser, no lo sabemos. Ella dijo, ayer en ser, la ¿no? entrevista, ¿Hey? ella dijo, a, según, oigan, oigan, leen, como digo yo, interpreten entre líneas. Oh. Ella dijo, ahora a Moisés Se le dijo, ahora a mí nadie puede venir a señalarme. Antes sí. ¿Quién no ha pegado cuerno? ¿Quién no ha hecho esto en esta vida? O sea, ella abiertamente habla de que tuvo una vida muy desordenada. Ella okay. a Moisés Salced le dijo. Le dijo. Y tiró sus lagrimitas. Su, le dio su pasar... vanita, a Moisés ayer. también. también. pájaro real. Ahora, ahí. otra cosa: hay, para estar de moda, hay que llorar. Ok, para cerrar esto con de, de Sandra, ustedes me explican si por un saludo, ustedes se atreverían, si alguien no lo saluda, puede ser que en un, escuchen, en un centro nocturno, un viaje de luces, un saco de locos, todo el mundo borracho se te puede pasar. Que yo vaya a saludarte, pero no te vea. No, yo no voy que a ver tu mujer. Que está al lado. Y no me vea. La esposa sí. tuya, a otra, a la esposa no, tuya. Eh, escucha, escucha, por eso es que esta gente no, la acaba. Escucha problema, escucha 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 bien, escucha bien escucha, no, yo que es lo que tú le hiciste a Sandra. Pero yo recuerdo que puede ser de ahí que yo estuve en un evento y ella estaba sentada al lado de Crazy. Yo fui donde Crazy, yo lo saludé y cuando yo vuelvo... Mi esposa me dice, ah, pero más adelante estaba Sandra, Tú un a ti. Al lado, dijo él. No, no, pero después sí, dijo, sí, más, más adelante. adelante estaba Sandra. El primero, pasa que el que, habla, el que habla mentira y come pescado tiene que, que tener te mucho cuidado. Mucho, no, no, sí, porque él dice, el sí, hijo, sí. Ella al lado y después, al lado. más adelante. Luis, ni decídete, porque te quiero defender, pero así no se puede, ayúdame. Entonces, mira no me cómo me hiciste que mal ahora mismo. Lo primero <laughs> que yo veo, si te voy a saludar a ti, veo una mujer, aunque sea por chisme, ve que mujer está al lado de ti. No, por decencia voy a saludar, pero aunque sea por chisme, ver que mujer está al lado de ti? Y obvio que desde que yo mire voy a conocer a Sandra. Mira, mira, yo, yo, yo con, con, con la comunidad puertorriqueña, yo soy un tipo que yo he aprendido a discernir en saludar a las mujeres. Me explico: si tú llegas con una mujer que yo no conozco, a ti te saludo, si te conozco, chévere, le doy la mano, bacano. Y a ella, ¿cómo está usted? Sí. Distancia. Yo así lo eso. ¿Cómo está usted? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Pero hay una persona que está al lado. Coño, Bárbaro, uno a veces quiere defenderte y tirarte el pañito tibio, pero está difícil ahí. Sí, ahí. Sandra, es difícil ver un mujerón tan grande y con la boca tan grande. Eso es difícil. ¿Un mujer, Como, cómo fue? Digo una mujer tan grande. <risa> <risa> o sea, hello, es difícil no verla. <laughs> Cuando tú dices eso, yo, yo voy a Sandra así, yo la figuro dentro sí, de mi Sí, un mujerón grandísimo <laughs> y buena moza. No me digas tú a mí que no la van a ver. Así que deja <risa> eso. <risa> ahora le dijo buena moza, le tiró. No, del... pero tener la boca grande está de moda ahora. Oh, oh. Pero entonces, eh, eso, pues, bueno, él dice que por eso es que ella lo odia porque si ustedes no sé si ven así, Filtro... él, él sabe, ya, ya, ya eso es confirmado, eso ahora, no es ahora confirmado. también los hombres cuando se buscan las en la calle se la buscan parecida a la esposa, puede ser que le se haya confundido. Digo, no, no sé, no sé. puede pensar que era otra. Yo, no, aquí, teoría, No, ya. porque la esposa de dio, es. dio testimonio de Sandra estaba un poquito más para allá. vez la, la, la confundió entonces, Eso es una ajá, teoría. Motrenca. Te Soltamos de a Sandra. Sandra. Pobre Sandra. Bye bye. Cuídate. <laughs> Vamos con nuestro querido... Esto hay que aplaudirlo antes de... Den el aplauso. Ustedes no saben lo qué? que es. Pero aplaude, papi. Me vas a dar la razón. Chequen esto. Esto fue nuestro querido Alfa el Jefe, ya que está siendo muy criticado de que los muchachos en Europa le están pasando el rolo de que un lírico allá es el Papa Upa de que un chimbala Le corean toda de la canción Un chimbala gigante, sí. gigante, sí, no gigante Escuchen no, lo que no, hizo pues. nuestro querido Alfa Ella es esa persona que Dios Le mandó una persona Para colaborar con lo que necesitan Así que Ya no Se pueden despreocupar con eso Ay. Ay. el mejor Ahora eh, si con cuánto contamos con Alfa contamos con lo que ellos necesitan que son unos 19 mil dólares 16 16 o una parte, lo que o una mueva, parte, No me no, no, no me lo ataque. Ah, no, 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 está bien porque él me va a dar a mí, me va a regalar a 10 mil. y lo mil que me va a regalar a mí, que se ay, lo a él. Lo que él puso ¿verdad? el bloqueador con su se forma de, de ser. Bloqueador. Primero el aplauso, obvio esa parte, ¿verdad? El aplauso es porque sí, así es hora. que lo tienen que hacer. Si tú quieres así frontear fue, el pueblo. Sí, ofreció un millón de pesos para una para persona Poque, que llamó al programa de Topo, Diablo, su amigazo a dar todo ese dinero Dinero. Y o sea, y que está consumiendo ese contenido. <laughs> y eso no y es una y teoría. Y motrenca. Motrenca. No lo es. Bien, yo. Miela, yo, yo, yo ya el yo, papá, el, el... criminal. <laughs> sí. La bestia. Tú sabes, best. Mira, lo de Lo de Condesa, aquí, yo lo estoy entendiendo ahora. Su función en este programa lo estoy se entendiendo. Se mataron todas las mujeres, hasta se besaron anoche. Y lo que está hoy tendencia el alfa. <laughs> en topo <laughs> esto increíble. E, ey, es duro. E, oye. <laughs> Después de todo el toda esa vaina. Tú sabes que hay que darse un beso para la miniatura? Hay que Aquí hay que decirse de todo. A, 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 hay que decirle a Jessica sí. que, que tiene WhatsApp y de todo. responde respóndele, que no te quedes callada tú sabes. Y hace que Jessica <laughs> responda también todo eso Óyeme. para que el alfa llame y ofrezca un y, millón un de millón pesos de peso a una persona necesitada y lo ponga con un mute, tema de cáncer. Y lo ponga en mute. No, ya, pero, y lo ponga en mute. No, esa es mi teoría con respecto a eso. Ahora, por otro lado, Alfa, quisiste reivindicarte por la metida de pata de la que tú hiciste en el concierto allá en Europa. Y también, el hueso. si tú gastas 10 mil dólares en un pantalón, ¿qué son 10 mil dólares para una gente que tenga cáncer? Sí, no, O sea, no, eso, sí. eso para ti no es nada. Gracias por la obra. Deberías seguir haciendo más. Eso, yo creo que ahí es que él debería ahí frontear. Es. En realidad, eso debería. O sea, en vez de estar diciendo que, que yo compro pantalón, que compro gato, si me la en ropa. No, le puso la lupa. Esa, esas cruces estaban como muy lejos. Había que coger un taxi, una de las otras, <laughs> un pantalón. Compraste una había... fake y rompiste el fake. El nuevo seguro está en el closet, ah, Ey, cuidado. <laughs> Andy, ella va a seguir yo. Eso, eso es un tax write-off. Para el que no entiende lo que es un tax write-off, eso significa que tú, de los taxes, de los impuestos tuyos, ese tipo, eso forma parte de los gastos, de los impuestos. O él pudo haber pagado 10 mil dólares por eso, pero eso se va a descontar de la cuenta comercial de la Alfa, para que Ven te caro. ¡Despúralo, no, El lo Alfa <laughs> jefe, récord. Pero mira, <laughs> LLC. So, estas son las cosas que a mí me gusta ver de los artistas en sentido general, o algunas de las cosas, además de la música y el entretenimiento. No, El hecho de que si una persona necesita, eh, ellos puedan aportar y no pongan a la gente a coger lucha ni a hacer ridiculeces. Sí, sí. Esa, esa vaina está bien, independientemente de que hay algunos, nosotros algunos, podemos donar o ayudar personas de manera silente. Silentes. Que también tú puedes hacerlo porque hay muchos artistas, yo conozco de Secreto, sí, de eh, Lápiz, Don Miguelo. Don Miguelo. Sí. Son artistas que viven haciendo eh, eh, este tipo de, de... Obras. Obras, viven aportándole a, a la gente en, en necesidad de manera silente. Ahora, yo te voy a decir algo. Que... Pero estuvo bien, es Choco, muy bueno, también, ¿verdad? Es... No, claro, tú bien. Claro. O sea, no pienso sí. que como No venga figura... a caer atrás de ti no, 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 tampoco a desafinar. Como... No, no, no. Eso como... ayuda también al algoritmo by default. ¿no? Sí, figura... pero no le caiga atrás con eso, por favor. Como figura pública, si tú en realidad... También vamos a viralizar también las buenas obras. Claro, O sea, claro, para claro, mí está muy bien tú. que la hagan pública, porque eso incentiva a otros artistas sí. o le da vergüenza a otros artistas y empiezan a hacer Entonces, y a imitar. Yo estoy de acuerdo Entonces, con que la, sea así si Entre ya, los artistas, si ya, si ya, le, le da vergüenza o le da envidia. Entonces, sí. el, el, el que ¿Por, pero por, algo. por la razón <laughs> que sea, mueve a otras obras benéficas. Sí. Entonces, yo siento que si tú viralizas lo malo, sí. lo que es la esto, también vamos a viralizar las buenas obras. Que tengo un mensaje para. El doctor, Ajá, doctor nada, Latra, nada. escúchame. Oye, doctor, tú hiciste lo mismo con una, una señora en una casa, ¿verdad? Ajá. Doctor, tú eres el único que está sano. No te podemos caer atrás porque estamos degranados. Claro. <laughs> Todas estas figuras que tú ves en los medios están degranadas. ¿Cómo estamos acá atrás de haciendo una casa? No, el doctor ha mucho. El Todos doctor hizo una casa, ¿verdad? Y de que así ah, es que yo le meto el bloque. Coño, doctor, pero por lo poquito más, una pasola, algo que uno ¿Y pueda... Y este muchacho que Hace no, un, el un lío de 500 él. pesos, no, 500 pero dólares. es que es, pero es, que, es, que es un, in, un incentivo. Entonces tú puedes meter al bloque. Si tú lo que puedes ayudar a una persona... Pero por que un la motocon, ponga fácil, pero no tan no, difícil. Si tú lo que quieres es ayudar a una persona por un motoconcho, ayúdalo. Porque él puede meterle por una casa, fantástico, bien por ti pero yo lo que puedo es ayudar a una persona sí como pero él concho. no retó a eso fue él no retó no, a todo tiene no, que, te que re, se re re casa él te retó a ti a eso que tienes sí. el, el, el el caco calcomido el por ejemplo de ignorancia Ah, pues está bien. Entonces, entonces, yo si lo, usted no tiene cuerpo con una casa, usted no tiene que comprar una cuerda. damos un habitado. motor? No, porque oye cómo son, yo prefiero una casa. ¿por qué? Doctor, lo que pasa es que a Donnie necesita necesitado que da, el, le den la donación. La casa es para mí. Esos son claro. vainas que se le salen. Es que pienso, a veces pienso Habla en voz alta claro. y se me sale. <risa> <risa> y esto no es una, una teoría. Vamos con esto. Ustedes tienen algún amigo o amiga que Azare que, que se comporta como que si estuvo contigo, mangó contigo que te cela con todo el mundo. Yo pero no pero entre mujeres hay amigas que te celan, amigas que, que te celan con también. otras amistades, que te dicen, sí. tú tienes otra amiga o te fuiste con un novio, eso pasa. No y eso no te, dice, y no, te ah, no y hay entre otra, mujeres y hay otra más que te más. Oh. Ya tú, tú no tienes tiempo para mí. Y tú fuiste al gimnasio hoy, sí, yo fui con fulano. si que, okay. oh, pero ya vieron tu tutorial, ya vieron sí. tu historia, ya vieron tu vaina lo que tú hiciste en el gimnasio, yo estoy que tú fuiste sí. con fulana. ¿Para qué pregunta? Dita tamaño? Eso es, hay gente tóxica, se llama amistades tóxicas. Esto viene, chequen por qué esto viene. Ustedes van a si están de acuerdo con esto, nuestra querida Yelidad. Bueno, dije, Yelidad. Y yeah, yo tengo problemas. De... No, no, no. No, no, eso. Es que Yulai. Y, <laughs> y yo dije, Yelidad. Nuestra niña, ah, nuestra querida ya, chivita. Yo, yo a veces estoy pensando en gente. Tengo que chequearme. Yo a veces estoy pensando en gente. O sea, tú estabas yo, pensando, tú, tú en pensando en que Ajá ¿Y cuál es la situación? ¿Deja que ese hombre viva? No, no lo voy a dejar que viva así. Realengo. Era que yo elija que va a estar con él. Oye. Tomás. ¿Ese hombre tiene decisión propia? La mujer que yo elija es la que va a estar con el doctor Nástor. ¿Lo sabe? Doña Marta. Ay, sí, Doña Marta me como yo no estoy saliendo mucho. Una pregunta. A mí me encanta Yulai. ¿Ustedes <laughs> creen que Yulai. <laughs> me encanta Yulai. está empantando mujeres al pobre doctor. Yulai lo que da es en el proceso del friend zone. Sí. Porque ella quiere que el doctor Natra la mate. Si no. Doctor Natra. Si no lo hizo porque ella siempre insinuó doctor esa doctor Natra. Ella no, él también. Doctor él también. Natra, si el friend zone que tú tienes, Yulai, sácala de ahí y mátala. Tú que sabes gente, de eso. mátala mátala, mátala, mátala. Tú que sabes de eso, cuéntale a ellos. Cuando ¿Cómo que funciona? No, porque una persona a veces tú quieres hacerle tu corito sano, ¿verdad? A una amiga. Pero tú claro. sabes que tú no puedes, tú no tienes el nivel. Gracias Mira, yo creo que el morbo. El, porte. el morbo. El morbo que se ha manejado a través de ellos dos. Eso ha asada también. Cole. Ha creado una curiosidad en Yulai. Yulai siempre quería mucho al doctor Nastra y se hizo una amistad de que se quedaba en la casa. Y se hicieron o sea, enemigos también. Y de que se quedaba donde en, en su casa. casa. Si te quedas en mi casa. Y le bebía lo vino. Con... Si te quedas en mi casa le con cocinaba conmigo. Le cocinaba y le bebía los vino. Óyeme, en algún momento tengo que matarte. Eso no es Eso es mandato. Eso yo iba a decir. Yo creo que en una de esas. Noches locas, pasó cualquier no. cosita. En, entonces, una noche de, en una noche de plenilunio. Entonces, la mató. ahora el doctor Nastra la puso en el friend zone, parece que salió de ahí, y ella le cogió mucho cariño a Nastra, y ahora ella necesita que sea alguien como ella. O parecida a ella. Tú sabes, ella, que, ella, ¿tú sabes que ella es de las mujeres que pone fan de tu relación, ese Yulai Yulai es fan de tu relación. Está esperando. No, te... ay, ay, no mentira ella tal vez lo que lo que no quiere son esas arpías que andan detrás del otro Nastra, porque sabemos que anda muchas mujeres tratando de. Pero quién tú eres. Quién eres tú, tú para elegir, sí, di que para elegir eso, que es mi eso pareja. Eso no sabe Nastra, qué cabida le ha dado de amistad y a qué grado en la vida de él. Porque y un amigo o amiga así? puede decidir con quién tú te ¿Tú vas a meter. Tú sabes, esa forma que ella dijo ayer, sí. tú sabes que Yulai le metió si al bloque. <laughs> Yulai le metía al bloque. Esa era una forma de ella meterle al bloque y sí. relajarse. Le metió, lo metió al bloque y el doctor Natra le <laughs> metió al una cosa. Ella le metió al bloque y el doctor Natra le metió Una cosa, a ella. un día tú metes al bloque, pero no traes esa novela. ¿Sabes oh, el doctor Natra creó un morbo bacano y te coloca un oye así? ¿Cómo que haría el doctor Natra? ¿Cómo haría él? ¿Tú dices? tú Doctor Yo estoy de un aire como de que uno dure un par de semanas sin afeitarse. ¿El doctor, ¿Cómo así? Sí, ¿para, ¿Para qué? Para, para, para que él se le enreden entre los braillos. Y, el... wow. <laughs> <laughs> ¿Y esto no es una teoría? ¡No okay. eh, Mira, Yulai. Doctor Natra, saca a Yulai del Friendzone. Mátalo otra vez para que ella esté tranquila. Que te voy va a espantar la, la venta. Vamos con esto. Eh, tenemos esto. Gracias, promo 809. Voy a decir, porque estos tigres. Si no, varios que dársela, de ellos, dársela, sí, varios de ellos eh, cada vez que tú mandas una vaina motrenca por ahí, un historial, una vaina que tiene marca de agua, ellos me dicen, Adonis, por abusador, sí. te estamos colaborando, da por lo menos ya, los créditos. Ya, promo, pero le va a dedicar sí. el programa. No, no también promo, gracias, oh, gracias. ¿Cuánto fue pues, que te ya, promo? eso de promo, por favor. Pues tú me vas a decir si es que era el programa que él le iba a dedicar. No, pero, pero hay que dársela, ya dime La monja <laughs> los otros días me caqueó. Mírala aquí arriba, mi amor. La Rey, monja... Aquí está, ese. dicen. Monja, ante todo. Monja, gracias, sí, gracias por los cortes que, te, que a veces yo, yo tomo de tu Instagram, gracias. Ah, pero fue a ti que llamando a reportar la cuenta. No, no, no. A ver, estaba que... diciendo a todo el que me robe mi historia Y a lo que me clavó. Ah, a... oye, pero si va a usar la vaina, por lo menos, cambiar el da, crédito Pero subió dame, un, un historial después de eso, que los que anden por ahí con mis cosas, report. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Fue todo lo que ella dijo. Ah, pero bueno. ella copia muchísima vaina también de los demás, porque yo lo he visto con lo <laughs> que, que todos ella dice y le quita la vaina. Así que, monja, te amo. Ok, todos los medios que hablan M del género, que nadie da los pasos que son, yo espero que apoyen mi álbum mañana o prepárense para la presión del brujo. Les voy a caer encima a todito, como ustedes le caen a los artistas. Una preguntante de. Atentamente al brujo. Eh, cuando él dijo el brujo, yo pensé en Classy Design. Bueno. Porque tú sabes que como él, eh, el tipo es un artista urbano, ¿verdad? Sí. Entonces dijo el brujo. Y yo dije, mierda, ya se consultó con Crazy, ahí, bobo. No, pero pues Eso... se consultó con Crazy, no va a tener éxito el álbum. Porque <laughs> si le dijeron que iba a ser exitoso, se jodió. Mire, Choco, de, ya que usted dice que nosotros dos no sabemos de, de música. No Dale, aquí de... le, mandan, le, mandan, le mandan un mensaje a la condesa, por cierto, ahí. <laughs> Y ella sabe de música. Y yo un MC le preguntaron. No me acuerdo qué fue que le preguntó. Pero mira. Yo me curo porque yo sé. Yo, yo sé más del urbano que este ratón. Es verdad. Dale. Ay, sí. Jaicel. <laughs> <G> él. No sabe quién es Jaicel. Eso es Dali, tu muchacho de vocero que pegó dos tres discos de. Eh, dale, sigue, sigue. Está bien, no te voy a interrumpir. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Es el boy. Ya. Dale. Eso es lo único. Esos discos son los únicos, Forman parte. No, te estoy dando dos para que tú te puedas educar. Dale, dale. Mira, Jaicel. Sí, es verdad, Yajel tiene razón. Sí. Hay que apoyarlo. Pero ¿sabes tú qué tú tienes que hacer, Yaisel? Tú y tu equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo muy grande y lo conozco a todos, es enviar las notas de prensa a los diferentes programas para que uno pueda darle cabida a eso. El hecho de que tú ponga una, saques un álbum no significa que yo tengo que saber que tu álbum salió porque ustedes sacan música todos los malditos días del mundo. Entonces, si tú sacas música todos los días... Yo no puedo saber que tú tienes un álbum porque tú lo pusiste en tu Instagram, porque si yo no yo soy no tu seguidor. Sigo? Y si yo no te Yo no sigo? soy tu seguidor y como medio, yo no tengo que ser tu maldito seguidor. Entonces tú tienes que aprender también al manejo como un artista, porque con la gente que está trabajando de Money Way los diablos de Llorén y ese combo que son un combo fino, Tú tienes que sentarte y decir, hey, mira, tú hay que mandarle a fulano, fulano, fulano. Porque eso es la Lambert, ellos creen que es no, Lambert. No, no, no. eso la, se la llama ahora, trabajar tu música. Ahora los artistas todo es Lambert. Yo no lo amo, ahí, ahí es, yo, es que te le roben. Y con el equipo puertorriqueño que tú tienes detrás, que tienes un equipo puertorriqueño detrás, tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Debes de hacer eso. Los productores que tú tienes, Leo, Hansel, el de la H, eh, un sinnúmero de, de productores tienen canción con John Chimmy. Coño, brother. Entonces tienes que trabajar el próximo nivel. Eso es, lo único que, una de las cosas que le hemos criticado al Alfa es eso, sí. de hacer la, los lanzamientos de prensa y ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que un lanzamiento de prensa no es necesario? Busquen una maldita publicista para que eso no pase, para que los medios de verdad, porque están los medios urbanos solamente, pero están los otros medios generales. Que quieren empujarlo no. porque, como una canción como Boy Boy, no se le, hizo, se le hizo un, un empuje a un release, a un press release con un artista como mm, para, Enemy Chopa. Tú te estás volviendo loco para compay? que él pueda entender, porque tal vez él no está entendiendo a Chocolate Choco. Cuando Zuna sacó junto a Noel el álbum de los dioses, a dónde fueron a Molusco, donde y, Chente y a, ¿Dónde ciertos, y a ciertos medios y a ciertos medios. Tradicionales. Pero regulares. tú estás escuchando quiénes son. Osuna. Y... Es que... ¿Qué es un equipo de trabajo para que los urbanos de Santo Domingo entiendan, porque tal vez creen que nada más una gente que le consiga fiesta y ya. Hay que buscar publicista, hay que pero tener un yo... manager, hay que tener. Oye, para todo. Tu también, mismo... y para todo, es un pero equipo tú, completo. Tienen que entender que es tu negocio. Escucha, escucha esto, escucha esto, mira. Almighty tiene ese álbum. Mestizo is back tiene ese álbum. Hate 65 tiene ese álbum. 66 en ese álbum. G-Sack tiene ese álbum. lo tiene ese álbum. Mesías tiene ese álbum. Big Chris tiene ese álbum. Ozuna. Pero por el amor de Dios, B1, el productor de oro. Pero, compadre, usted tiene que, a los medios masivos, independientemente de que sean urbanos o no, hacerle llegar el producto de lo que usted está sacando para que la gente pueda entonces empujarlo. Porque usted no puede decir a los medios, yo lo voy a hacer con poner raya de que, ¿con qué? Si eres no tú que tienes que hacer ese trabajo, no, no, no. Es que tú, como artista, tienes que hacer ese trabajo cuando yo quiero que lo mío se resalte. De pero chocolate tú no radio. Sabes a lo que él se refiere, Oye, ¿no? Loco? yo te estoy diciendo a lo que él se refiere. No te puedes dar una golpeada No, te vende lo que te a vender su pastelito Normal. Sí, pero es lo mismo. Tú tienes música, salga a vender su música. Si tú vendes con desayuz, ¿qué tú sales a vender? Con desayuz. Normal. Si yo, Chocolate Radio, entiendo que soy el mejor animador, ¿qué es lo que yo vendo? Mi animación. Pero cuando yo hago, hago algo, por ejemplo, cuando yo hago el 30-30, yo hago un lanzamiento de prensa en República Dominicana. Pero, hey, él dice dice Choco, tiene que, porque se posa y tiene que leer, a ti no te gusta leer él dice, prepárense, si tú no apoyas prepárate para la presión del brujo le voy a caer encima apoyar es como, si tú no me haces llegar a mí la información y yo no te sigo ¿y yo qué es no lo le va a hacer a no, ti. una golpea le puede dar uangua, uangua, uangua. si tú no apoyas, te agolpeamos oye <laughs> Mayaisel, se le está apoyando sobre todo en Boston, desde el día uno. Yaisel nunca ha venido. Espérate. Ah, Yaicel nunca ha venido donde mí. Yo te iba a decir eso ya. Y Yaisel y yo tenemos la misma publicista en un momento porque él tenía una publicista en República Dominicana. Gracias. Y es la misma publicista que tenía yo, Miel. Gracias. yo Miel es la misma publicista que tenía muchísimos otros. Donati. Gracias. O sea. O sea Ustedes están equivocados con el trabajo de una publicista. A la publicista usted no le paga para que ella. Claro. Para que. la publicista para o el publicista. hombre, un break, Por favor. Dime. Ah, voy a decir algo. A la eso. publicista, usted le paga para que se asegure de que la información de lo que usted está sacando le llegue a los medios. Pero saque la información. Pero ya. saque la información. Ok, ya ustedes entienden por qué los medios de farándula no hablan de artistas. Ya ustedes Terrible. entienden por qué lo. De, de banda toda esa gente. ¿Por qué? Porque mira la maldita forma de esta gente trabajar. Ellos quieren lanzar una vaina, quieren que tú lo apoyes, pero nunca van a tu plataforma. De eso se cansó Luis, se cansó Adoni, se cansó Wilson, se cansó el mismo Santiago. Que ¿Usted no ve que Santiago no la apoya? Porque hasta Santiago se la ponían en China. No, que voy a ver que no pude ir, me levanté tarde por una fiesta. Loco, es tu negocio, es tu negocio y por eso él está diciendo eso. Si no me apoyan, el diablo es su hermano esto y lo otro, porque él siente la presión, los medios no necesitan mencionar ningún artista para sobrevivir y hacer el número. Otra pues cosa, escúchame, por eso los medios te lo ven haciendo ese tipo de ridiculeces. que yo prefiero hablar mejor de fulanito que trabaja en otra plataforma, yo prefiero hablar de chocolate, tirarle a fulano, a fulano y no voy a hablar del título urbano, ¿por qué? Porque la manera de ustedes manejarse es chíquele. Y los medios se cansaron de eso. De aguantarle esa mierda, de que usted es tita y usted va a llegar cuando usted quiera. Mentira. Ya se, se dieron cuenta, como todos los medios fluyen, sobreviven, pagan talento sin hablar de un artista. No, Ni llevar un los artista medio, y que los medios, oye, abrían la si puerta a un para artista, los artistas sí. sin nada cambio. Porque sin aquí nada. hay que pagar pauta para usted ir a un medio. Señor, pero no tiene que pagar dinero y ayer era gratis. Pero mira cómo lo hacen. No tengo nada, los DJs están heavy, pero agarraban antes, Tú sabes, que una vaina, una comisión, vamos a darle tanto a los DJs. ¿Verdad? Pero te están brindando un medio que está generando números, pero tú no vas porque es que tú eres altita y esa plataforma no está como a la altura tuya. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó con la música? Vamos a ser realistas. Santiago se quitó al César lo del César. Se quitó de joder con los muchachos, ¿verdad? ¿Qué pasó con la música? Tú ya los muchachos ni lo conoces. Hay un, un Lomiel que tú solo pones una gente al lado que tiene 70 discos pegados y nadie, y tú sabes, tú dices, y ese menor, ¿quién es? El canta. que canta tal cosa. Ah, pero no tienen una imagen. Una no imagen, ¿por qué? Porque los medios se cansaron de eso, las plataformas digitales se cansaron de esperar. Yo viví eso, y yo de, y como yo lo viví, muchas plataformas lo vivieron y dijeron, ¿tú sabes qué?, Vamos a darle delay a esa vaina que se jodan. Nosotros vamos a hacer contenido nosotros. Y ahora mira cómo están gritando. Y, eso es, y mira y eso cómo están gritando. Y es una colaboración, música. señores. El ir a los medios, usted está vendiendo su figura. Miren cómo está, está la música. Figura, no Miren cómo, la cómo música. está la música. Miren cómo está la música. Los chamaquitos se pegan un mes efímero. Tú sabes, pegando temas. Y, y desaparecen de una manera, fuera, loco. Pa fuera, pa fuera, pa que fuera. jamás vuelven a, sal, a sacar la cabeza. Quiero felicitar a lápiz por lo que hizo. Lápiz cogió pan de ti, cogió pan de para mega, cogió pa allí, llenó. El lápiz sabe lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque sabe que es un chocolate, que le vendió una entrevista, ¿verdad? Y Choco va siempre a resaltar eso. La mega lo va a resaltar. Donde sea que él fue, lo va a resaltar y lo va a agradecer. Porque el lápiz es uno de los tigres que puede decir, yo no voy a bregar con nadie y voy a tirar mi vaina a lo bruto. Y no lo hizo. Supo hacerlo. Que lo criticaron por eso. Pero tú sabes, lápiz, por qué te criticaron. Porque tú no fuiste allá. Eso fue todo. O tú no fuiste donde de otra gente que querían que tú fueras. Uh -huh. Pero el lápiz lo supo hacer. Por eso ¿Por a mí que, no me gustaba de con el, el título. Es lo, lo que hizo el embromó con, 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 con dos o tres que él entendía el que el tenía que hacerlo. Y sea, aún así, y el haberlo hablar hecho. mal de él le da publicidad como Todos quiera. esos chamaquitos saben dónde tienen que ir, pero no lo hacen. Es más, aguado el mismo doctor estaba haciendo una vaina para que se conocieran y se la pusieron en China el doctor. Mira. ¿Qué tú crees que va a ser el doctor que tiene? 8, 9 millones de, de views todos los días. Dedicarse a ese contenido. Va a Vamos a hablar en de la pastora. De, 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 de soporte. De fulanito y fulanito. Porque si le estoy diciendo que vengan, voy a hacer una sesión. Y ustedes dicen que tengo tantos pares y tantas. Entonces vaya ese el diablo. Por eso yo no jodo con los muchachos. Por su P forma pueblo, de manejar, pueblo, pueblo, manejarse. Vuelvo y, y le reitero. Yaisel, Dale, tu álbum rango. está muy duro. Sin una publicista. Que resalte lo que tú estás haciendo. Venga, ahora no le acá. Claro, esto es bibola, esto orgánico. es orgánico. Si, no eh. si usted no se pone para su número. Si usted no se pone para su número, ¿qué pasó ahí? Una voltita, una. una... Guay. <risa> <risa> Entre, hermano, ahora. <laughs> Mira. Ahí va, dale. lo manda fuego. Son 14 temas que tú tienes ahí. De los 14 temas que tienes ahí, te voy a decir: 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, dale. Ha tenido cinco éxitos ya en la calle. Tienes que hacer tu trabajo. Tienes que hacer tu diligencia. Publicista es necesario para que este álbum tenga la resonancia que necesita tener y trabajarlo. Y trabajarlo. Dale, aquí tenemos a José. Adoni TV Show, te monta, 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 No, me tocó el eco, me tocó el tema. Claro, Dios bebé. Yo Todo bien, todo bien. Activo. ¿Y Oye, vinimos con un tema heavy hoy. Déjeme Debe para allá, a la gente que mía es suyo. Que bajan los intereses ya. Pueden ya. empezar a comprar carro ya. Todo lo interesa, carro, Pero no puede No un por ciento que bajan, ¿verdad? No. Más de un 4%. Se está normalizando la vuelta ahora. ¿Es verdad? Claro que sí. Claro, porque las elecciones vienen por ahí, tienen que normalizarse. Normal. No queremos problemas. No queremos problemas. Con los no. Le están dando una moña. No, con los gringos no. ¿Qué le están dando republicanos? Que no le están dando nada. Por eso que tú sigas. Yo soy chocolate radio. Yo soy un cuero de la política. ¿Qué lo que ustedes necesitan? Hablando de política, tú sabes, ese debate tuvo feo pero déjeme decirle una cosa vale, ya para... bajaron intereses los carros bajaron también mi gente de precio. ahora la oportunidad de conseguir un carro con uno aquí que la gente aproveche sí. ¿no? no, eso no fue debate eso fue una batidora ¿verdad? una batidora <laughs> ahí no se debatió ahí se batió mire este entonces cómo es este de que bajaron bajaron los, 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 los intereses y la vaina cómo eso se transmite o se traduce al bolsillo mío porque yo no entiendo cómo nada ayuda a uno oye lo que pasa ahora hay un tema, como tú dijiste, hay que mencionar la política, varón, sí. porque como tú no, porque mencionó, son parte de, claro. eso es parte de, también la gasolina está bajando, porque es un tema de que la gente tiene que votar por el gobierno, actual. entonces por hay eso, un, una, un tema, hay un hay tema un muy, un muy, un muy tema. serio, entonces por eso pueden aprovechar a todos hey, los a clientes, profundo, por eso tienen, porque yo estaba investigando, Me todo. Agua, sí, todo sí, estaba, sí. oye, estaba investigando todo, yo dije no, la importancia la ahora internacional, internacional de, aprove de aprovechar, sí. Hay que aprovechar. Entonces, un carro Con cero down. Ok. Pero, eh, ¿cómo estaba el interés anteriormente? Alto, que lo... 9, un 9, un 11%. Y ahora te puedo dar un 8%. Ahora Arrancando un 9 y 8. O sea, ¿tú con un crédito como el de chocolate en 800? Bueno, ya es un 20% de interés, sabes? ¿De interés? No, dicen 800. Fue sí, de... en 800. Ok, perdón. No, él va a estar como en un 6%. Antes, pero ¿y ahora? No, no, ahora. En un 6%. Antes era un 11%. El diablo. Es un no, sí, sí, no, entiendo no, porque no, tú estás renuente. No, no, no digas mi crédito así porque ahorita, ahorita comienzan a tirarme por el libro. No, día. no, sí, lo, no. a no, 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 está, está llamando el chocolate. Y, ven, y, a montar. Para, pues choco por pesqueda indiscreto aquí. Sí. Me lo enseñó y lo tiré para adelante. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo que eso es bueno para los clientes, Adonis, que tienen que aprovechar ahora, con nosotros, consultar para poder conseguir el cargo de sus sueños. Sí. Ojo, que es bueno que usted lo explique. La semana pasada. O sea, nosotros lo tocamos porque estábamos volados. Pero ahora es Exacto. bueno explicar. Si usted paga una asesoría o si co se comunica con el señor aquí, José. Y sobre todo en este, mom en este sí. momento con el interés como sí. está. Es bueno porque ustedes pueden preguntar. Entonces, otra cosa, varón, otra vaina. Yo puedo llamarle y preguntarle. Decirle, mira, yo me quiero. ¿Tú crees que tú me puedas conseguir este vehículo? Porque hay gente que cree que usted le va a cobrar por esa llamada. No. No, no, no. Claro, es eh, no. la, va la vaina es la okay. siguiente. Gracias por preguntar. ¿Cómo, se le, ¿Cómo usted me va a cobrar vamos vamos a indagar, porque... más? No sí. Sí. La claro, no Entonces, vamos a indagar el tema más. Sí. Porque no le indagamos la Entonces Vamos a indagar el tema más, vamos a profundizar. No, tiene que aclarar. Si aquí. usted me, me llama y que le dejó un carro de su sueño, no es que usted, yo lo voy a cobrar de que 400 dólares. Es cuando ya el día o esté cerrado. Cuando ya el negocio sí. esté cerrado, que ya te tiene su carro, que yo le peleé el interés y también el precio. Sí, porque hay gente, por ejemplo. Hay personas hay que paga. me tiraron y lo entendieron como coño, por, por llamar a este tipo, ya hay que pagarle. No, tú primero ya y dices, ¿tú crees que me puedes conseguir este vehículo? Ah, este es eh, mi crédito. Eh, después del cierre. Eh, después eh, del cierre. Eh, eh. Sí. Ah, pero ah, del tú estoy llamando a un 1,900. ¿eh? ¡Ajá, ah, <laughs> coño! ¿Cómo <te risa> No, después te... del cierre, mi gente, porque okay. tú no puedes pagarme si no estás. Ok, ahora ver. sí entendimos. Nosotros podemos llamar claro. a José o sí. al número que está en pantalla eh, y preguntar, mira, yo quiero una. Una Toyota, ponte una Toyota uh -huh. Forrune o sí. Rafael, como quieras. O, o, no me le ponga Toyota, ponle una ONDA. O ponle audio, o lo onda, sea, lo lo quieras, sea, ONDA, lo que tú quieras. O ONDA, para Toda la un, marca. ¿Usted cree que gustan los ASCO y los Civi? Perdón, llamar o enviar un mensaje al número No, de un mensaje, enviar un, un mensaje, mensaje, claro. Un mensaje. No, y y lo, lo, no llamen y nombre. No, todo, todo, ese número no. Sobre todo ustedes que creen que la condesa está ahí. Que ustedes van y que a, voy a, a mandarle un... fotos de la condesa. Hola, yo soy la condesa. Uh, la lechista. No, no. No, nada de eso. Que ella tiene su. Ella tiene su OnlyFan y, y nosotros solo podemos sí, decir. Vamos ahí. a dividir la farándula con el negocio. Este es el negocio. Ajá, <laughs> claro, claro. Claro Entonces, sí. sí, para que no vaya a llamar por eso. No, exacto. Tiren ahí, lo mandamos directo con este hombre. Y usted puede preguntar por cualquier vehículo. Él no puede cobrar porque lo que está diciendo ahora mismo es que te va a decir si sí, yo puedo ayudarte la asesoría, con eso. La asesoría sí. cuesta. Pero la, eh, la, primera, la, prim, eh, la primera interacción sí. no te va a costar. La asesoría va a costar tan pronto se haga la venta. Sí, Exactamente. La venta. Después que esté cerrado el negocio. O sea, después que usted tenga ya su carro y todo, ya entonces usted envía, sea a través de Adonis a través de mí el dinero de si lo manda la con conmigo bobo si lo manda ya tú sabes si lo manda con este hombre se va de vacaciones si lo mandó para ahí no para ahí no. si, se... si se lo mandó se murió si lo manda con chocolate uh, se, murió. se murió ya ustedes saben mi gente uno, uno de los seis fantásticos déjeme, que puede quedar con 8 pero chiles. déjeme decirles algo mi gente que ahora hay que aprovechar Adonis hay que Tú sabes siempre decirle todo día los clientes aprovechar la hora que bajan de precio todo entonces ahora que aprovechar porque hay gente que dice pero José que después de dos meses vuelve la costa sube o los precios suben aprovechen ahora ahora es el tiempo Perfecto. para conseguir el carro de sus sueños. Ok, entonces entonces ya que estamos hablando de los intereses y demás este, conseguir el carro de tus sueños no el auto que tú quieres como tú te quieres montar como tú te quieres ver debe de ser nuevo o usado, porque eso, eso forma parte de, de la cuestión, tú sabes, con los intereses, el costo, por aquí, por allá. ¿Cuál es la mejor opción? La me, una de las mejores opciones ahora mismo en el mercado son los carros usados. Y tú puedes, no importa la marca, también nuevos, pero en los usados, como bajan de precio, como estaba mencionando, es bueno aprovecharlo ahora uh. con poca milla, porque ahora hasta en, las, en los auto auctions, en la subasta, están los carros más baratos entonces okay. hay que aprovechar ahora el mercado cuando se acaba cuando se acaban los dases cuando se acaba la magia ya Ay. lo saben ya lo saben yo <laughs> te ¿tú sabes? ¿tú sabes mi gente ven ahí a TV show te, ¡Te monta! monta y José te monta también ¡Te monta! claro que sí <laughs>